Buenas tardes a todos y a todas. Se abre la sesión de honores para hacer entrega de la medalla al mérito deportivo de la ciudad en su categoría de oro a don Felipe Miñambres Fernández. En primer lugar, tiene la palabra el señor oficial mayor del Ayuntamiento. Don Francisco Clavijo Rodríguez, oficial mayor en funciones de secretario general del Pleno, certifica que el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de octubre de 1997, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Expediente relativo a concesión de honores a don Felipe Miñambres Fernández. Visto el expediente del enunciado y resultando que este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 11 de julio del corriente año de 1997, acordó, de conformidad con la moción presentada por el Grupo Municipal Coalición Canaria, incoar expediente para la concesión de honores y distinciones a don Felipe Miñambres Fernández, resultando que la instructora de dicho expediente, la señora teniente de alcalde, doña María Luisa Zamora Rodríguez, propone a este Ayuntamiento se le conceda la medalla de oro de la ciudad al mérito deportivo, con base en los muchos méritos ya indicados en su propuesta. El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de conformidad con tal propuesta, así como con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Gobernación, acordó conceder a don Felipe Miñambres Fernández, destacado futbolista, miembro del equipo de juego del Club Deportivo Tenerife, la medalla de oro de la ciudad al mérito deportivo. Y para que así coste y surta sus efectos, pido la presente, de todo lo cual, como secretario general del Pleno en funciones, doy fe. Compañeros de corporación, señor presidente del Club Deportivo Tenerife, miembros de su Junta Directiva, también de la Fundación del Club Deportivo Tenerife, cuerpo técnico, jugadores, entidades y colectivos que se suman hoy a este reconocimiento, sean todos bienvenidos. Estamos esta noche cumpliendo un acuerdo institucional de hace ya algunos años que por diferentes motivos no ha podido ser rematado hasta hoy. Haremos además un ejercicio de recuerdo de una de las más gloriosas épocas, quizás la que más, de nuestro Club Deportivo Tenerife. Y servirá este acto asimismo para lograr en todos nosotros una inyección de optimismo, de ilusión y de esperanza en medio de unas circunstancias como las que nos ha tocado vivir. Felipe Miñambres, astorgano, futbolista de los de antes, de los que empezó a jugar en el equipo de su pueblo y al que su calidad le llevó desde joven a una de las canteras de más tradición del fútbol en nuestro país. De Mareo pasó al equipo de los mayores, al Sporting de Gijón, y de ahí a iniciar un idilio con nuestra isla que duró 10 años, la mejor década de la historia del Club Deportivo Tenerife. Se convirtió en esos 10 años en el tercer jugador con más partidos vistiendo la camiseta del representativo, 357 partidos en los que dio todo por el escudo que llevó no solo por muchos campos de España, sino también por algunos de Europa. Fue Miñambres, además, representante del club en un mundial, en el de 1994. Todos estos datos, estrictamente futbolísticos, hablan por sí solos de los merecimientos del hoy homenajeado para recibir la medalla al mérito deportivo en su categoría de oro que hoy vamos a entregar. Pero permítanme que ponga el foco en otro tipo de valores, los humanos, que hacen aún más grande su figura y que probablemente son los que han hecho que su recuerdo perdure en el colectivo tinerfeñista. Felipe Miñambres fue un líder dentro y fuera del campo. Fue una referencia en los momentos de celebración, pero fue también el primero en dar la cara en los tiempos difíciles. Fue el refugio para sus compañeros cuando las cosas no vinieron bien dadas y a quien ir a abrazar el primero cuando había motivos para la alegría. El hoy homenajeado representa, como decía antes, el mejor Tenerife de la historia.
aquel que comenzó su camino privando de dos ligas al mismísimo Real Madrid, que tuteó a todos los grandes de la Liga Española y que paseó el nombre de la isla por los campos de Europa jugando la UEFA. Aquel Tete representaba un fútbol en el que quedaba reflejada la alegría de un vestuario y el amor por un tipo de fútbol en el que no parecía haber nada que perder. Miñambres simbolizó esa época en la que la isla de Tenerife pasó de ser una referencia europea de sol y playa exclusivamente a convertirse no solo en Europa, sino me atrevo a decir en todo el planeta, en el lugar de origen en medio del Atlántico de ese club que se paseó orgulloso por campos legendarios del continente. El hoy homenajeado jugó con todos los entrenadores con los que coincidió, por algo sería. Expresó con su fútbol la alegría que representaban los triunfos del club. A todos y a todas nos vienen a la memoria goles anotados en Francia, frente al Auxerre, o aquel con el que nos sorprendió a todos, todos los que tuvimos la oportunidad de verlo por la televisión en este caso, frente al Olympiacos en Grecia. Fue protagonista del primer partido del Tenerife en Europa y también del último. Sus botas representaban un balompié diferente, en el que lo heroico, en el que la gesta, se hicieron habituales frente al concepto más mercantilista, de menor arraigo a unos colores más quizás de nuestros tiempos. Felipe Miñambres sí arraigó en su tierra adoptiva, arraigó de tal manera que renunció a continuar su carrera profesional a un proyecto individual para ponerse a trabajar en beneficio del club, de un proyecto colectivo, en su staff técnico, en épocas ya de declive, cuando era necesario arrimar el hombro. Y lo hizo con la naturalidad de quien se siente partícipe de una ilusión que ha compartido durante una década con toda una isla. Esa década que marcó sin duda la trayectoria profesional y personal de Felipe Miñambres, quien años después recuerda con alegría aquellos años y disfruta de sus visitas a la isla. Quien hace guiños cada vez que le preguntan con su ilusión por volver a vincularse a un club que marcó su existencia. Estoy convencido de que el Club Deportivo Tenerife y yo nos acabaremos encontrando, decía hace poco en una entrevista. Pero no solo a un club, sino también a una ciudad que vibró con sus jugadas, con sus goles, con sus alegrías, las suyas y las de un colectivo que brindó a esta ciudad, a esta isla, su época más exitosa futbolísticamente hablando. Una época marcada por la excelencia, el trabajo y la ilusión. Unos valores imprescindibles para que nuestro equipo representativo acometa las metas más ambiciosas desde la unidad y aprovechando, si cabe, una celebración única como es el centenario fundacional del club. Felipe Miñambres es uno de los símbolos de la generación quizás más importante del tinerfeñismo. Y con el acto de hoy yo me atrevería a decir que lo consideramos un chicharrero más. Y también, desde hoy, de manera oficial, medalla al mérito deportivo en su categoría de oro de Santa Cruz de Tenerife. Enhorabuena, Felipe. A continuación tiene la palabra don Felipe Miñambres. Perdón. Primero tiene que recoger y nos ponemos en pie, por favor.
Ahora sí tiene la palabra don Felipe Miñambre. Bueno, estaba comentando que quizá un poco abrumado por el escenario, un escenario tan bello, por la solemnidad del acto. Y bueno, quiero dar las gracias a la antigua corporación que me concedió esta medalla en el 97 y dar las gracias también a la actual corporación que al final, pues no sé si por el olvido, por lo que fuese, no se concedió hasta, no se me va a dar hasta hoy. Dar las gracias al Club Deportivo Tenerife por, quizá por reactivar, con el tema del centenario, reactivar el tema de la medalla. Pero es cierto que yo creo que ha sido mejor así. Yo creo que si hubiese tenido que elegir, prefiero que haya sido así. Yo creo que la perspectiva del tiempo da más valor a la situación. Quizá en ese año que se me concedió, uno ya es futbolista, está acostumbrado a recibir halagos, está acostumbrado a moverse en situaciones en las que cuando juegas bien todos son parabienes, y quizá no hubiese tenido la visión que hoy tengo de esta situación, la visión que después de tantos años se me quiere en Tenerife, llego y me siento como en casa. Y para mí, como comentaba, es, creo, mucho más importante el que haya sido en este momento que no en el año en que se me concedió. También dar las gracias a los asistentes, muchos de ellos que me ayudaron a crecer en el club, a amar al club y que me ayudaron en momentos sobre todo difíciles, que los hubo también, pero que bueno, que con su amistad pues pude sacarlos adelante. Dar las gracias a la gente de Santa Cruz, a la gente de la isla, que bueno, que no puedo dárselas a cada uno de los que me ayudaron en esos momentos, y que los quiero sintetizar en la persona de uno de los amigos que tengo, que es Quique Medina, en el que sintetizan muchos de los valores, o los valores, o todos los valores de la gente de la isla, de la gente de Santa Cruz. Una persona que te da las cosas sin esperar nada a cambio. Orgulloso tinerfeño, orgulloso canario, que me acuerdo que con el orgullo que un día después de entrenar me dice: ven Felipe, que te voy a enseñar al Papa Teide. Y me agarró y me subió en el coche poniéndome a Phil Collins, ahí que todavía lo recuerdo como si fuese hoy, para ir a ver a Papa Teide. Como salíamos de entrenar, íbamos al Viva María a tomarnos un jugo. Nunca tomé tantos jugos como en esa época, y a tomarnos un sándwich al Viva María. Y bueno, al final, para terminar, me siento muy orgulloso cuando voy por el mundo, hace bastante, en Dallas, en el aeropuerto de Dallas, me para una persona y me dice: tú eres Felipe, el de Tenerife, eres Felipe, el del Tenerife. Yo: sí, sí, soy yo. Nada, sácate una foto conmigo. Hace un año y pico, en Nueva York, en una pizzería, igual, unos chicos, un matrimonio joven, recién casados. No, yo te veía cuando eras pequeño. Y para mí eso es lo más grande, cuando voy por ahí, que me digan Felipe, el del Tenerife. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, pues terminamos un acto muy sencillo, pero muy sentido. Gracias, Felipe, por estar hoy aquí, por recibir esta medalla de oro de la ciudad al mérito deportivo. Se levanta la sesión, eso sí, escuchando los himnos oficiales.